Mamá y papá, estoy segura de que vendrá pronto, tranquilo. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a la 18ª competencia juvenil que está a punto de comenzar. Solo haré una parada más. De acuerdo. Puede usarlo. Hola, soy yo. Llevo esperando media hora. Me voy de aquí, ahora. Olvídalo. Solo sigue esperando, es parte del trabajo. Por favor, yo debería estar viendo a mi hijo. Hazlo en otra ocasión. Ah, bueno, ¿sabe qué? Les daré 5 minutos más. Llegarán en cualquier momento. Espera ahí hasta que aparezcan o volverás a las calles con su uniforme. Ya deje de hablar, ya llegaron. Muy bien. Quiero las cosas, pero también quiero a Sean. Trata de hacerlo bien. Ya era hora de que vinieran. ¿Se divirtieron cuando los vigilaban los criminales? Cuida de lo que dices. Es hora de mostrar la mercancía. 15 pasaportes. Míralos. Son occidentales. Veamos el dinero. Están muy bien hechos. Sí. 6 cada uno. Sube un poco más, 7. Nunca te deshagas del dinero. Eres hombre muerto. Aquí hay agua. ¿Quieres llorar? No. Mamá, ¿dónde está papá? Y ahora nuestros finalistas, Timothy Hall contra John Kong por el campeonato. ¡Johnny! ¡Ja!
Johnny, ¿qué pasó? ¿Dónde está papá? Ese es el héroe. ¡Ese es! Vamos, chicos. Ya basta de serpientes marinas. Oh, vaya, hoy lo hice bien. No sé por qué tienen que practicar la respiración todas las mañanas. Es bueno para Johnny que haga esto. No se sabe cuándo se pueda necesitar. Son tonterías. Claro que no es un buen ejercicio, solo en caso de que te sofoques. No puedes respirar bajo el agua, pero si sabes detener la respiración, ya estás listo. ¿Tú estás listo? El autobús escolar está aquí. Vamos, te acompaño al autobús. De acuerdo, vayan. ¿Saben qué? Olvidé que tengo una junta esta mañana. Pero es que hoy voy a recibir mi premio de manos del alcalde. Ahí estaré, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¡A las 6! Papá, te veo en la alcaldía, que te diviertas. ¡Hola! Siento llegar tarde. Veamos. Johnny deseaba que estuvieras en la foto. Solo preguntaba, ¿esto va a ser todo o va a haber más? ¿Aún estás enojado? ¿Esto te hace toser? Lo dejaré. Oye, jura. Lo juraré. ¿Lo juras por Dios? Lo juro. Bien, ¿quieres chocolate? Ten. Esto es mejor que nada. Johnny, muestra tu pase. Oye, ahí van lentos. Mejor por acá. Tengan cuidado. Oye, tengo algo. Mira. ¿Ves? ¡Mamá! ¡Papá me dio un reloj! ¡Mira! ¿Qué? ¿No está verlo. Lindo? ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué dices? ¿En serio es mío? Sí. Oye, ¿estás respirando bien? Sí, estoy bien. ¿Estás segura? Sí, estoy bien. ¿No te ves bien? ¿Necesitas tu medicina? No, me voy a componer. ¿Ves? Me estoy sintiendo mejor. ¿Segura? Deberías sentarte un rato. Te sentirías mejor. Gracias. Anda, mamá. Siéntate. Gracias. Oye, mamá, ¿quieres ver mis amigas? Qué bien, Johnny. ¿Dónde las conseguiste? Las junté en el patio, después de matemáticas. ¿Sabes, Johnny? Leí que la sopa hecha de hormigas puede curar problemas respiratorios. ¿Lo sabías? Ajá. Lo leí en la escuela. Oiga, ¿le puedo enseñarme a Freddy? ¡Johnny, cuidado! ¡Son esos hombres! Ay, ¡ay, pero por qué! ¿Qué fue todo eso? No lo sé. Así es Freddy. ¡No! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡No! 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 ¡No!
vez te daremos tu merecido. ¿De qué está hablando? Solo estaba saliendo con ella. Es de ella. Eso es lo que tú dices. Quiero hablar con un abogado. Seguro que lo vas a ver. ¿Qué creen que están haciendo? Oigan, no fue mi culpa. Quiero hablar con mi abogado. ¡Entra ya, desgraciado! ¿Quién es? ¿Eh? El de ahí, en la celda. Ah, es Jitog. Trabaja para Po Kwong, el jefe de la mafia. Es parte de tu siguiente misión secreta, por eso te traje. Vamos aquí. No puede. ¿Qué pasará con mi esposa e hijo? ¿Qué tal si no quiero hacerlo? Saque esas ideas tontas de tu cabeza. Solo será por unas semanas. Te están enviando porque sé que tienes una hoja de servicios muy buena con ese tipo de criminales. Acércate allí, Dog. Arreglaremos tu fuga para esta noche. En serio, cuando hay una esposa e hijos que cuidar, hay que ser más cuidadoso. Gracias por sacarme de ahí. Muchas gracias. ¡Viniste! Papá. Hijo, escucha. Papá tiene que viajar un poco. Que mamá tenga todo lo que necesite. ¿Tratarás de cuidarla en mi ausencia? ¿Eh? ¿Por cuánto tiempo? Él va a volver antes de lo que crees. Debes tener cuidado de no inquietar al niño. O si no, va a empezar a llorar y despertar a tu esposa. No voy a llorar. Dinero, Johnny. Dáselo a tu mamá. Oye, ¿a dónde irás? Tienes que decirle algo al niño, ¿cierto? Amigo, intenta lo que sea, es solo un niño. No, le dije cuanto tenía que decirle. Todo va a estar bien ahora. Papá volverá pronto. Mientras viene, mira, guarda mi anillo de la suerte. No lo necesita. Pero es buena suerte. Al menos tiene algo. Da las gracias. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Tengo que irme.
Adiós, niño. Oye, no vas a empezar a correr de nuevo, ¿verdad? Ya te lo dije antes. Tengo una pierna mala. Ahora estamos en Hong Kong. ¿Cuánto cuesta? $300. Oh. Oh, sí, ¿cuánto cuesta esto? Espera. Yo tengo. ¿Y cuándo veré a tu jefe? No te preocupes, ya arreglé todo. ¿Qué? ¿Te gusta? Lo robaremos mañana. ¿Sí? Oigan, chicas, vamos a divertirnos. ¡Cállate, idiota! Vendremos mañana por ellas. Estoy bien disfrazado para comprar bombas, explosivos plásticos. Lo único es que no quiero negociar con el precio acordado de 2 millones. Ahora, ¿cómo lo calculé? Usaré a uno inteligente, capaz de averiguar el modo de hacerlo. Yo no. Si vuelves a decirlo, te romperé la cara. Imbécil. Atraparlos a todos juntos. Oye, ¿eh? ¿Quieres explicar tu gran idea? Claro, paso uno. Les damos todo el dinero y cuando tengamos todos los explosivos, simplemente volvemos por el dinero y lo tomamos. Simple. Casi tan simple como tú. No, no, no. Por favor, por favor. Guárdate tus estúpidas ideas para ti, imbécil. Escuche. Puede quedarse con los explosivos. Así no pierde nada. Sí, 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 lo estaba tratando de decirle eso. Es todo. Muy bien. ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Ah? Tuve solo. No es lo que dijéramos un plan. Dales el dinero en la junta. Llévate los explosivos. Todo lo demás te resultará fácil. Ya verás. ¿Qué va a impedir que acaben con nosotros? El maletín con los explosivos. Que uno de nosotros asalte. Tú harás los honores. Muy bien, mañana, desde esa cascada. Espera mi señal. Cinco años. Es lo que he esperado a que dejes a tu esposa. No es tan fácil. Esas cosas llevan tiempo. Oh, ¿en serio? Sabes que tú eres lo que quiero. Sí. Ya me lo dijiste. Señor Boom, sus amigos están arriba esperando. Oh, gracias, cariño. Gracias. Vaya, pero sí es el famoso señor Bowman. ¿Cómo está? Lo registraremos amistosamente. Mientras no sea muy amistoso, eso registre mucho. No toques. Entiendo. Hola. Por favor, siéntese. ¿Cómo está? Estoy bien. No se preocupen. He venido aquí solo. Acabamos con esto de una vez. Me dijeron que es peligroso. Es conocido por ser traicionero. Así son las mujeres, quisquillosas
celosas. Jamás son felices. Estas son tus bombas, ¿ah? ¿Entonces esto va a explotar o qué? Sí. Sí, claro. Sí. De acuerdo. Ajá. Oiga, amigo. Solo quiero decirle que cuando manda a una mujer, se cuide mucho. Creo que ya se dio cuenta. Cuando vayas a Libia, te invitaré un trago. Muy bien, muy bien. Eso me parece justo. Hasta luego. Buen chico, sí. Fácil fue ganar 1,000,000. ¡Cuidado, la niña! ¡Cúbreme! ¡Voy por él! ¡A un lado! ¡Apártense! Suelta el arma y tira el maletín. ¡Suelten las armas! ¡Adelante! ¡Disparen! ¡Rápido! ¡Disparen! A ver qué pasa. Saben que esto es real. Tiren las armas al agua. ¡Oigan, no disparen! ¡No disparen! Oigan, ¿qué pasa? Hay unos hombres armados. ¡Tiroteo! ¡No se levanten! ¡Vayan! ¡No se detengan! ¡No se muevan! Hay un tiroteo en la calle Johnson. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Salgan, aléjense! Oh!
¡Miren, soy detective! ¡Suelta el arma o lo mato! ¡Ahora! ¡Todo el mundo fuera! Eso la incluye a usted. ¡Vaya! ¿Ahora qué, señorita inspectora? Ustedes compórtense y nadie saldrá herido. Tranquilícese. Espera, escucha. ¿No crees que un inspector es mejor rehén? Llévame a mí. Empieza a conducir. ¿Y por qué te ofreciste? ¿Estás loca? James, el detective Shu hizo algo estúpido y tú lo hiciste pagar. Pero no estás intentando nada estúpido, ¿verdad? No, yo no. ¿Sabes a dónde vas? Ah, sí. ¡Resiste! ¡Vamos! Un testigo hizo esta fotografía de uno de los sospechosos. Corresponde a la descripción de alguien de pequeña estatura que llevaba gorra. Será mejor que vayas a investigar. Tenemos que ver en Virginia al capitán de criminología. Rápido. Oye, ¿qué pasa? Vamos, dime. Algo anda mal, ¿verdad? Sí. Ese es el hombre que escapó. ¿Cuándo sucedió eso? El viernes. ¿Por qué? Es parte de mi investigación. Tiene familia aquí en Pekín, ¿verdad? Es lo que oí. Sus antecedentes son muy turbios. ¿Puedo ver su expediente? No tengo ninguno que mostrarle. Entiendo. Gracias. Fue de mucha ayuda. Mi mamá dice que solo te puede dar $55 por el reloj, no 65, que fue lo que pediste. ¿Qué es eso? Insectos en frasco, ¿qué parece? Johnny. Parece una porquería. Sí que le ha dado fuerte. Hey, está tratando de asustarte. Johnny, vamos. ¿Quieres problemas, verdad? Sí, así, dale.
¿Qué es esto? ¡Oigan, vean esto! ¡Este niño es hijo de un asesino! ¡Se le escapó a los policías! ¡Miren esto! ¡Aquí está su fotografía! ¡El más juzgado! Aquí. ¡Vuelvan todos a sus clases! Oye, John Kong. Te llaman por teléfono. En mi oficina. ¿Hola? Johnny, soy yo. ¿Papá? ¿Dónde estás? Espera, ¿hay alguien ahí? Sí. No digas nada. Estoy aquí, en Hong Kong. ¿Qué pasó con tu madre? Casi no se puede mover. ¿Puedes enviarnos más dinero? Necesita medicina. El dinero va para allá. Pero... Es mejor que no le digas. ¿Qué te llamé? Si pregunta, ¿qué digo? Nada. Pero... muchos se están burlando de mí en la escuela. ¿Es por mí? Sí. Cuando te vea... te explicaré qué pasa. ¿Qué pasa si mamá no mejora? Llámame a mi viper. 1-1-7-7-1-3-1-9-1-0. Deja un mensaje y te llamaré en cuanto pueda. Johnny, cuídate. Lo haré. Adiós. Adiós. ¡Acabaré con ustedes también! ¿Qué le hiciste a mis hormigas? ¿Todavía quieres hablar mal de mi padre, niño? ¡Largo! Amigo, vamos. La fecha límite es el fin de semana, el lunes vocabulario. Mamá me llevará de compras. Bueno, adiós. Disculpe.
mamá. ¿Cómo te sientes? Qué bien, hijo. Llegaste. Hoy conseguí hormigas nuevas. Déjame verlas, John. Aquí están. Mira cuántas conseguí. Disculpe. Soy Anna Fong. Hoy llegué desde Hong Kong. ¿Puedo hablar con usted? Johnny, ve a ver la sopa. Sí. Por favor, siéntese. Johnny, te traje tocino. Gracias. ¿Quién es? Yo no sé. Hasta luego. Adiós. Yo quisiera hablar sobre su esposo. ¿No le importa? Ajá. Ah, ya habló con Conwen. No mucho, no. Dígame, ¿lo conoce? Cielos. Estoy sorprendida de que no le haya hablado de mí. Tenemos un negocio juntos. ¿Estaba lleno el aeropuerto? ¿Pero de qué está hablando? Del aeropuerto. ¿El aeropuerto? ¡Ah, sí, el aeropuerto! Había mucha gente. Mamá, toma. Aquí está su sopa. Gracias. Sabe mal, pero esto me ayuda a respirar. Ah. Papá nos envió una carta. ¿Quieres que la lea? Sí. Querido Johnny, estaré en Hong Kong por lo menos otra semana. Por favor, ayuda lo más que puedas a tu mamá. Cuando nos veamos, te voy a explicar todo lo que ha pasado. Mientras sigue con lo que has estado haciendo y no oigas lo que diga de mí la gente, iré a casa en cuanto pueda. Así que trata de encargarte de todo mientras no estoy. En el sobre encontrarás $65. Digo, $55. Son para que pagues las medicinas de mamá. Espérame pronto. Te ama papá. Aquí están los $55. Gracias. Yo guardaré la carta. Sí. Eso fue hermoso. Ah, tu papá te manda esto. Johnny, la señorita Fong es amiga de papá. Ella trabaja con tu papá. Ellos... Vendemos calcetines. Querido Johnny, sé que ha de parecerte que te escribo de algún lugar lejano, pero espero que cambien las cosas. Quiero estar con ustedes para la celebración de Año Nuevo. Recuerda cuidar de tu madre. En mi ausencia, tú eres el hombre de la casa. Es él. Perdóneme si la desperté. Está bien. No estaba durmiendo. Yo sé que usted y Kung no trabajan juntos. Usted es de la policía. En Hong Kong. ¿En cuántos problemas
está Kong? Ah, pues no en muchos, en serio. Le agradezco mucho que sea amable con nosotros. Yo no sé qué ha hecho, pero estoy segura de que no es bueno. Y le diré que es un padre maravilloso y un buen esposo también. Es increíble oír cosas tan malas de él. Se preocupa tanto. Es difícil creer que él esté haciendo lo que dicen. ¿Se siente mal? No encontrará nada. Siempre desaparece. Y luego de repente aparece un día. Es tan tierno. No sé qué hacer. Lo que yo quiero hacer es devolverle su dinero. Lléveselo. Mi Johnny va a buscar a alguien compasivo. Alguien a quien le importe más él que su deber. Por favor, ayúdelo. Prométamelo. Tengo que barrer. Johnny, ¿puedes jugar conmigo hoy? No, tengo que ayudar a mi mamá. Está bien, hasta luego. Adiós. Buenos días. Vaya, uno de los vestidos de mi mamá. Se te ve bien, Ana. ¿En serio? En serio. Siempre me sorprende la ropa que eligen las mujeres para ponerse. Vaya, Johnny. Solo tienes 10 años. ¿Qué sabes de las mujeres? Sé quién es bonita. Mi mamá lo es a veces. ¿Yo soy bonita? Freddy me dijo que cree que no eres bonita. ¿Qué? Pero yo le dije que sí. Y tu gusto por las mujeres es excelente. Quiero preguntarte algo. ¿En realidad eres amiga de mi papá? Ah, yo... Claro, mi mamá dice que papá no conoce a nadie en Hong Kong. ¿En serio? Eres inteligente. ¿Y qué dice tu papá? Dice que cuando habla un hombre, la mujer debe poner atención. Sí, no me digas. Tu papá me dijo que tú eres el hombre de la casa cuando él no está. Hasta me enseñó una foto de la familia. ¿Qué clase de foto? Una foto de ustedes. Toma. Te lo debo, ¿de acuerdo? No te preocupes por eso. Como viene, se va. Muy pronto los dos vamos a tener mucho. Oye, dos hamburguesas. De acuerdo. Se avecina un gran trabajo. Eso escuché. Claro que es algo grande. Antigüedades de alguien del continente chino. ¿Antigüedades? Sí. ¿De quién? Un traficante. Alguien llamado Li. Sí, mi comprador está muy complacido con las muestras de antigüedades que contrabandeaste. Arreglé la subasta para este domingo en la tarde. Así ¿pensaron que... en la policía? Sí, ya nos encargaremos de esta situación, verás. La subasta del domingo se llevará a cabo en un bote privado. Yo diría que lleváramos millones de dólares. Eso modifica todo el plan. ¿Cómo? ¿No estás sugiriendo que los robemos? Yo no sugiero que... ¿Crees que eso es lo que estoy sugiriendo? No es una mala idea. Claro, tenemos que matarlos a todos frente al barco para deshacernos de la evidencia. Ah,
Sí, me gusta. Hablamos de antigüedades importantes, pero cuidado. Oí que la organización anticrímenes se quiere infiltrar en tu grupo. ¿Quién dice? Es lo que dicen en la calle, muñeco. Yo me quedaré con la mitad. Ustedes divídanse el resto. Podrás dividir 1,000,000 entre 6. Yo sí. Es mucho dinero. Esto viene de Shang Tong. Mira el tamaño de la cabeza en proporción con el cuerpo. No hay equivocación. Eres muy extraño. ¿Cómo sabes de dónde vienen las cosas? He andado aquí y allá. Eso me gusta. Para poder mover esto, el hombre que esté a cargo debe ser muy fuerte. No es un hombre, es una cosa. Capitán, soy yo. Escuche, están robando antigüedades valuadas en una gran fortuna. Entiendo. Tú sigue investigando y luego me llamas. Sí, pero dígame, ¿hasta cuándo me va a tener así? Hasta que ya no se te necesite. Tenemos que sacar a estas personas, ¿entiendes? Querido papá, ¿cómo estás? Espero que recibas mis cartas. Yo estoy bien, pero mamá no muestra mejoría. John. Hay que llevarla al hospital ahora. ¡Deprisa! ¡Apresúrate! ¡Se no puede morir! ¿Hay algo que pueda hacer? Mi hijo es muy joven para entender la muerte. Necesita a su padre. ¿Puede darle esta carta cuando yo muera? Dice que deberá confiar en usted y que tratará de ayudarlo. Por el bien de Johnny, podría ver que haga lo correcto y hacer a un lado su trabajo. Se lo pido. Cuidará de nuestro hijo. Johnny la necesita. ¡Doctor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estarás bien? ¡Háblame, mamá! ¡Mamá! Johnny, escúchame, hijo. Ana te cuidará. Te llevará con papá. Ahora, Johnny, solo prométeme que siempre recordarás cuánto te amo. Siempre voy a recordar eso. Tú siempre recuerda que no importa cuánto tiempo pueda pasar, jamás te olvidaré. Dale esto a la señorita Fong. Ella se lo dará a tu papá. ¿Lo hará Ana? Claro. Empezábamos a estar muy cerca. Y tal vez hubiéramos sido más amigas. Espero. Espero.
Ana, yo no quiero estar solo. Oigan, apaguen sus beepers. ¡Dije que los apaguen! ¿Estás sordo o qué? Oye. Por favor, basta. Será mejor que escuches cuando te hablo. ¡Te arrepentirás de haber pensado en meterte conmigo! ¡Déjeme ayudarle! ¡Te metes con él! ¡Es lo que sacas! ¿Quieres más, ah? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Estás loco o qué? ¿Le agradas al jefe? Si no, ya estarías muerto. Como sea, déjame advertirte. Por tu bien, si peleas con el jefe, terminarás muerto. ¿De acuerdo? Es un asesino. También llévate varios suéteres. Hace frío en la noche en Hong Kong. Ay, no olvides llevarte algunos libros para el viaje. En mi maleta pueden caber muchas cosas. Vamos, en mi maleta tengo espacio. ¿Qué estás buscando? No sé. Anda, asegúrate de no olvidar nada, ve. Johnny, ¿te vas a ir? Sí, me voy. Ten, tómalo. ¿Qué pasa? Es un regalo porque te vas. Mi mamá dice que deberías tenerlo. Vamos, acéptalo. Tu papá te lo regaló, ¿no? Tómalo, es tuyo. Gracias. No sabemos nada sobre el niño. ¡Johnny! ¿Por qué te vas tan lejos? Adiós, Johnny. Adiós, Johnny. Que te vaya bien. Hola, Tommy. No me asuste así, inspectora. No estamos en Hong Kong. ¿Qué le pasa, inspectora? ¿Nos puedes llevar a la isla? ¿Qué? ¿A usted y al niño? Señorita Fong, entonces el niño es su hijo. No es cierto. Mi padre es Kung Wang. No soy su hijo. ¿Qué sucede con usted? ¿Cómo? La inspectora tiene a un niño con ella. El nombre del padre es Kung Wei.
Deja todo lo que estás haciendo. Enviaré a unos chicos y que la arresten. ¿Entendido? Claro. ¿Qué pasa? No, no importa. ¿Por qué están tan callados? ¡Vamos! ¡Brindemos! Escucha, Tommy. Te lo advierto. No me traiciones. Ana, ese es mío. Bien. Ana, ¿crees que vuelvan? No. Vamos. ¡Eres increíble! Dime la verdad. ¿Eres policía, verdad? Sí. Mira, Johnny. Al principio vine a arrestar a tu padre, pero cambié de opinión. ¿Por qué? Lo que pasa es que creo que tu papá no está violando ninguna ley. Es probable que sea policía. Sí, ya quiero decírselo a todos los niños de mi escuela. No, debemos mantener el secreto. Tu padre tiene sus razones. Me lo prometiste. ¿Qué? Dijiste que no le dirías nada a la prensa sobre el niño. ¡Confié en ti! ¿Y qué dices de mi investigación? ¿Qué se supone que haga? Soy un oficial. ¿Podrías hacer algo más para ayudarme? Ve y dile a tu esposa que te ayude. Ese es mi consejo. ¿Hola? ¿Johnny? ¿Recibiste mi mensaje? ¿Qué haces en Hong Kong? Estoy con Ana Fong. Dice que te conoce. ¿Dónde estabas? Comprando el periódico. Préstame las llaves. ¿Para qué? Solo hazlo. Trata de no arruinar la pintura. Ese está loco. ¿Me invitan un trago? Oye, deja el resto para nosotros. ¡Bébansela! Mira, dame eso. Oye. Disculpe, jefe. Debo ir al baño. La policía de Hong Kong ha reportado la desaparición de un niño. El detective Cheng Shu pide la ayuda del público para localizar al desaparecido niño de 10 años llamado John Kung. Quien quiera que tenga información sobre el paradero del pequeño o de su padre, Kong Wen, comuníquese con la policía. Ella les dijo. Podría tal vez coincidir con la descripción. Inspectora. ¿Qué están haciendo aquí? Son órdenes del detective Shu. ¿Johnny?
El mensaje es, no vengas. Es peligroso. Conozco esos ojos. Eras tú, ¿verdad? Traicionaste a Johnny. No fui yo. Fue alguien más. Estás mintiendo. Di la verdad. Jamás lo traicionaría. ¿Cuándo vas a empezar a decir la verdad? Tu esposa murió creyéndote un fugitivo. No puedo. Díselo a alguien, a mí. ¿Por qué? ¿Eso qué importa? ¡Inspectora Funk! ¡Abra la puerta! ¡Está bien! ¡Inspectora! ¡Abra! Veamos en la otra habitación. ¿Qué pasó? ¡Aquí no! ¡Ni aquí! ¡Ni aquí! Vi por la ventana. Saltó. Vamos. Sí. ¿Podría darle esto al papá de Johnny, por favor? Mi querido Gwen, sé que no volveré a verte, así que te escribo por última vez. La señorita Funk te va a ayudar, me dio su palabra, así que confía en ella, por favor. Ha sido muy buena conmigo y con Johnny. Aunque nunca entendí por qué hacía ciertas cosas, estoy segura de que tendrías buenas razones. Pero ahora, más que nunca, tu hijo te necesita. Así que te pido que vuelvas y estés con él. Hola, tu papá me envió por ti. Sube. Sí, rico y caliente. Huele muy bien. Picante. Debe ser para Johnny. Cuidado, hombre peligroso. Qué rico. Me alegro. Hola, Kong Wang. ¿Dónde has estado? Acompáñanos. Está bien. ¿Y quién es él? El apellido del niño es Kong. Tal vez sea tu hijo. ¿Crees que somos familia? Busca a Kong en la guía. Hay millones de nosotros. No todos pueden ser míos. Claro. Oye, niño, ¿qué hace tu padre? ¿Es policía? No le interesa. Oh. Niño listo. Cuidado con lo que... A ver, Johnny, tú y yo tenemos que hablar. ¿Por qué viniste a Hong Kong? A ver a papá. ¿En serio?
¿Y qué es lo que va a hacer tu papá? Acabará contigo. Eso dijo. Niño estúpido. No acabará con nadie porque tiene tanto miedo que ni siquiera dará la cara. No dejaré que te salgas con la tuya. Te encontrará y te partirá en dos. ¡Ven acá! ¡Quieto! Di tus oraciones. Mis oraciones. Di la del dragón. No importa nada. Cuando vean a mi papá, va a acabar con ustedes para siempre. No importa qué pase conmigo, sé que los encontrará. Vaya, tiene sangre fría. Creía que todos eran familia. Jefe, ¿qué hacemos con el muerto? No lo sé. Métanlo en un saco. Hey, Doc, ¿qué tal una fiesta? Sería bueno. ¿Por qué no eliges el lugar tú? Está bien. Oye, estaciónalo. Ahora voy. Olvidé mi chaqueta. ¿Hola? ¿Ana? Hola, soy Ana. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Señorita Fung, soy Kung Wei. Necesito su ayuda. Debe salvar a Johnny. Está en casa de Wong. Afuera, en la basura. Vaya ahí. Tu chaqueta. Gracias. Oigan, vamos a alquilar una habitación y a seguir la fiesta. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Te llevaré a casa. No, está bien. Caminaré. No, seguro, como quieras. ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Ya vine! Lamento mucho verte aquí. Empezabas a agradarme. Estás casi tan loco como yo. ¿Y? ¿De verdad eres policía? Vamos, quiero oírte decirlo antes de que te mate. Solo dispárame. Ya no importa nada. Yo no entiendo a los tipos como tú. Podrías ser millonario. ¿No te das cuenta de lo fácil que es? ¿Cómo saberlo? Jamás he tenido tanto dinero. Tú estuviste cerca de tenerlo, ¿verdad, chicos? Oh!
¡Ya pueden dejarlo! ¡Quiero terminar el trabajo! ¡Que se detengan! Miren lo que han hecho. No me escucharon, ¿verdad? Entonces, Conway, uno de mis mejores hombres, resultó ser policía. Ahora, ¿no te gustaría morir así? Traje unos juguetes. Mira esto. Una bolsa llena de ellos. ¿Ya viste? Gracias. Aquí tienes, Johnny. ¿Te sientes mejor? Sí. Tío G. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está mi papá? No te preocupes. No he oído de él, pero debe estar en algún lugar. Espéralo. De seguro vendrá pronto. No te preocupes. Siéntate bien. Trata de terminar esto. Te encantará. Oye, valiente. Se ve que eres tan fuerte como tu papá. Tú podrías enseñarme. De acuerdo. De ese modo, todo el poder va a ser parte de mí, demonios. ¿Qué significa demonios? ¿No sabes qué significa demonios? Es, muy bien, sí. Dime, Johnny, ¿cómo está tu comida? Demonios. ¿Cómo ayudarte si no me dejas? No se permiten armas en la subasta. Ustedes actuarán como guardias de seguridad.
Planten todas las bombas antes de que alguien aborde el barco. De acuerdo. Seremos los únicos que saldrán vivos de ahí. Vistan formalmente para que no sospechen. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, señor. No. Muy bien. A las 4 en punto, aquí. Esos son sus pases. ¿Y la casa Wong? Tampoco. Vimos el bote, pero no al niño. Eso me preocupa. Vimos todas las bolsas de basura de la isla. Alguien debió sacarlo. Sigan buscando. Yo he estado buscando a Johnny. No está. Él está en el escuadrón. ¿Escuadrón? No te exaltes. Es por su bien. Así lo puede vigilar un oficial todo el tiempo. Oh. Ya no estás enojada, ¿verdad? Vamos, ábreme. ¿Qué es lo que quieres? Tío. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Mucho mejor. ¿Viste a papá? No, hay que llamarlo al Beeper. Oye, qué elegante estás vestido. Sí, mírame, John. Estoy como nunca antes. Me parece que estoy soñando despierto. Amigo, me vas a ver mucho vestido así. Hay algo que tienes que hacer. Reúne todas tus cosas porque nos vamos a otro lugar. Ah. No puede ser. Haz lo que te digo. Vete al otro lado. Asegúrate de que ese hombre no te vea, ¿sí? Quédate en el agua hasta que te diga que te salgas. Hola. ¿Dónde está el niño? Debe haber un error. ¡Ya es suficiente! Debes haber olvidado quién soy, pero te ayudaré a recordar. ¿Está bien? ¡No más! ¡Sí, yo liberé al niño! ¡Máteme! He vivido así toda mi vida, pero moriré como un hombre, a mi modo. Yo creo que sí. Adelante, jefe. Por no haber traído a tu papá aquí, ¿verdad, amigo? No, no. Dale esta tarjeta a tu papá. Dile también que puede entrar a la subasta con ella. Él sabrá qué hace. Que te llame a este número. Tío, no mueras. Usa esto por mí. Es tu anillo de la buena suerte. Estarás bien. Por favor, llama a Johnny al celular de Doug. Estoy esperando su llamada. ¿Aún no has terminado? ¿Cuál es su prisa? ¿Tu Beeper? Iré a ver. Creí que querías hablar conmigo. Dime.
Esto es por los 5 años pasados. ¿Ves? Al fin le empecé a hablarle a mi esposa sobre el divorcio. ¿Qué decides? No. ¿Por qué? Descubrí que las personas pueden llegar a cambiar. Hace un tiempo te hubiera dicho que sí. ¿Qué está pasando? ¡Esta estupidez no trabaja! ¡Es una pérdida de tiempo! Creo que lo puedo arreglar. Todo es por el imbécil de Lee. Debió decirle que dejara todo esto preparado para nosotros. ¡Vaya! Comentario número 1. Máximo por el día. ¿Cuándo ves el límite, te mueres? ¿Algún comentario? ¡Ninguno! ¡Qué sorpresa! Al fin se arregló. Muy bien. Parece que todas las cámaras están trabajando. Las 6 bombas están en su lugar. Ahora, tú vigila los monitores. Si ves que alguien ve las bombas, avísanos. Vamos. ¿Quién tiró eso? Las bombas. Ahí es donde están. Mira hacia la cámara. Te puedo ver entre los barcos. Hay una bomba detrás de ti, a un lado del barco. Mira. Debajo del muelle, cerca del riel. El resto de ellas está en la bodega del bote. ¿No es grandiosa la tecnología? Oh, bienvenido, bienvenido a bordo, señor. Señor Fogg, qué gusto que esté aquí. Sí. El resto de ellas está en la bodega del bote. Hay 2 bombas más. Las puedo ver. Hay 2 bombas más. Las puedo ver. Estás muy cerca. Cuando te agaches, ahí las podrás ver. En tu pie derecho. Ya
damas y caballeros, la subasta empezará en un minuto, así que por favor acérquense. La oferta empezará con $5,000 en objetos. ¿Esperamos? Por supuesto. El objeto número uno es una estatua de terracota. Tenemos una oferta abierta. 70. 75. ¿La elevamos? Sí. Hagámoslo. Sí. Lo siento, papá. Ya no hay batería. Está aquí. $200,000. Última oferta. Voy a cerrar la oferta en $200,000. ¡Alto! Pongan su dinero en el podio. Su dinero es mío. ¿Pero qué dice? Digo que es mío. Tengo todo el bote lleno de bombas de tiempo. ¡No, no es verdad! ¡Mientes! Por favor. Y mejor hablemos. ¡Ahora me vas a escuchar! Primero ve tu bolsillo. Adiós. Ahora, si no sacan su dinero, ya saben qué pasará. Así que les sugiero que empiecen. ¿Tú? Creo que piensas que puedes salir peleando de aquí. Y crees bien. Encontré los conectores y ya me encargué. Ah, tranquilos, muchachos. ¿Desactivaste las bombas? ¿Por quién me tomas? Un imbécil. ¿Qué te parece? Uno. Dos. Tres. ¡Demonios! ¡Estoy harto de que interfieras! ¡Acaben con él! Muy bien, muy bien. Ahora tendré más dinero. Todo el mundo afuera. Ah!
mi dinero. Johnny, es mejor que te vayas. Pero papá, quiero estar aquí contigo. ¿Estás seguro de eso? Seguro. Ninguno de ustedes ha visto mi lado malo. Así que prepárense. Soy tan explosivo que nadie me detiene. No puedo ver. Las veré a los dos en el infierno. No. Vamos, ¿qué estás esperando? Arroja el arma. Vamos, dispara. Lo ahorcaré. Respira como el dragón, Johnny, resiste. Acábalo.
¡Johnny! ¡Johnny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, Johnny! No está respirando. Hay que sacarlo de aquí. ¡El helicóptero! Diría que cuando habla un hombre, una mujer debe poner atención. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Vieron a mi hijo? Johnny. Escucha, aquí está papá. Johnny, por favor. Lo siento, el niño ya no respira. ¿Por qué no hace algo? Ya no hay nada que hacer. Johnny, no puede morir. Tiene que estar respirando. Es por mi culpa. Es mi culpa. Lo maté. ¡Ya basta! ¡Johnny! ¡Johnny! Oh, ¡Johnny! Vaya, lo besaste como mamá. Pero está bien. Nunca he visto algo así, es increíble. ¿No ven que queremos un poco de intimidad? Mm-hmm.